Damas y caballeros, bienvenidos a Miss Cuba US 2020, segunda edición. Por el efecto causado por la epidemia de COVID-19, nuestra competencia de este año se realiza virtualmente. Ahora presentamos las candidatas en su primer baile. Daniela Hidalgo, Marianao. Dafne Martínez, Santiago de Cuba. Elisa Gregorio, Playa. Marla Ramos, La Habana. Genesis Leiva, Camagüey. Ahora presentamos nuestro talento de esta noche, Miss Junior Cuba US 2019, Jazmín Liz Martínez, presentándonos con el baile cultural cubano. Soy dulce como el melao, alegre como el tambor. Llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Estoy en la lluvia y la hierba, estoy en la nube y la piedra. Azúcar.
soy Cuba. Yo soy Cuba. Yo soy Cuba. Yo soy Cuba. Yo soy Cuba. Martínez y soy la Miss Junior Cuba US del 2019. Hola, mi nombre es Stephanie Méndez y yo soy Miss Junior Art Deco 2019. Ahora les presentamos la categoría de moda creativa y traje típico nacional. Brial Trujillo, Matanzas. Fabiana Fernández, Pinar del Río. Ahí lo goza la gente, y así lo dice la gente. Angelina Asberg, El Cerro. Arriba la tabla, manificao. Go, go, go. A mí qué me importa. Daniela Hidalgo, Marianao. Arriba la tabla, manificao. Go, go, go. Dame una candelita. Ahí dame una candelita. Daphne Martínez, Santiago de Cuba. Gregorio Vera, Playa. Marla Ramos, La Habana. Camagüey. Nuestras pequeñas princesas embajadoras son Daniela Carmona y Alexandra Trujillo. Brial Trujillo, Matanzas. Fabiana Fernández, Pinar del Río. Angelina Asberg, El Cerro. Daniela Hidalgo, Marianao. Daphne Martínez, Santiago de Cuba. Elisa Gregorio Vera, Playa. Marla Ramos, La Habana. Genesis Leiva, Camagüey.
Matanzas. Fabiana Fernandez, Pinar del Río. Angelina Albert, Cerro. Daniela Hidalgo, Mariana. Daphne Martinez, Santiago de Cuba. Elisa Gregorio Vera, Playa. Marla Ramos, La Habana. Genesis Leyva, Camagüey. Fernandez, Pinar del Río. Angelina Asbert, Cerro. Daniela Hidalgo, Marianao. Daphne Martinez, Santiago de Cuba. Elisa Gregorio Vera, Playa. Marla Ramos, La Habana. Genesis Leyva, Camagüey. Favorita, ya que tenía el privilegio de ganar el premio de Miss Elegancia. ¿Quién se llevará este premio? Ya veremos. Brío Trujillo, Matanzas. Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar. Porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar. Fabiana Fernández, Pinar del Río. Es momento de cambiar. A la gente de mi tierra siempre le voy a cantar. Sé que me fui de Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué. Angelina Aspert, Cerro. Pero mis santos siguen ahí, en aquel solar. Ay, 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 en aquel solar. Ay, ay, ay.
Yo en La Habana nací, en La Habana me crié, escuchando a Pepto, los bambán y la Rebe. Luego me fui, te niego que me fui, pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Daniela Girdarco, Mariana. Tú lo sabes, yo, tú, el ruso, Rondán, fuimos la llave. A los cubanos, esa fue la clave. Cambiamos el destino de la música en la calle. Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con Daphne Martínez, Santiago de Cuba. Pero mis santos siguen ahí, en aquel sol. No aguanta canto. Voy pa'l barrio a recorrer mi isla entera, de Vinaterra a Santiago. Y voy a hacer una pausa en mi casa. Alicia Gregorio Vera, Playa. Agradeciendo del cerro hasta Francia. Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar, porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar. Y para el tiempo que nos queda, es momento de cambiar. A la gente Mala Ramos, Habana. Voy a cantar. Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Orúa. Hennessy Leiva, Camagüey. Mis santos siguen ahí, en aquel sol. Aquí no hay vida para los mareados, en aquel sol. Yo nací oriche en el underground, en aquel sol. A lo cubano botella y ron, en aquel sol. Yo vengo de donde un río, en aquel sol. Brío Trujillo, Matanzas. Fabiana Fernández, Pinar del Río. Angelina Aspert, Cerro. Daniela Girdarco, Mariana. Daphne Martínez, Santiago de Cuba. Alicia Gregorio Vera, Playa. Mala Ramos, Habana. Hennessy Leiva, Camagüey. Ahora le vamos a hacer las preguntas a nuestras candidatas. Las preguntas se van a hacer en inglés y en español. Las candidatas van a contestar en el lenguaje que se sientan más cómodas. Presentando a nuestra primera candidata, Matanzas. Hola. ¿Estás lista? Yes. What did you do to prepare to enter this pageant? ¿Qué hiciste para prepararte para entrar en este concurso? Well, to prepare for the pageant, I practiced some of the questions that we received from the paper that we got, and I also worked on my walk with all the different dresses that we used, and I have been practicing in front of my friends and family to just make sure to get their feedback, to make sure that everything is good. Thank you for the question. Thank you. Nuestra próxima candidata, Pinar del Río. Ready? Yeah. What is your definition of success? ¿Cuál es tu definición del éxito? Good afternoon. My definition of success is obviously succeeding in life, having a good education, and caring about everybody that's always been there for you. You need to think about what you want in the future and go for it. Thank you. Nuestra próxima candidata es El Cerro.
¿Por qué es importante animar a los niños a seguir sus sueños? Why is it important to encourage children to follow their dreams? I feel like it's good to encourage children to follow their dreams because the children and this generation are the future. And when you encourage kids to do what they want to do and to follow their dreams, they have a chance of making our future better. Thank you. Y ahora, Marianao. Si tuvieras que promover la imagen de Cuba al mundo, ¿cómo lo harías? If you had to promote the image of Cuba to the world, how would you do it? If I were to win, I would love to promote Cuba by going to festivals, promoting Cuba, because Cuba is a wonderful place. Thank you. Nuestra próxima candidata, Santiago de Cuba. Muchas personas tienen puntos de vista y opiniones negativos sobre los certámenes de belleza. ¿Qué mensaje positivo le darías a esas personas? Many people have negative views and opinions about beauty pageants. What positive message would you give to those people? Something positive that I could say about beauty pageants, since I've been in the industry for such a long time, is that we make lifelong friends and also it teaches how to refine and bring out the beauty in women. I've seen girls enter beauty pageants, enter modeling, and I've seen their confidence boost like never before. Thank you. Y ahora, Playa. ¿Cuál es el desafío más grande de la juventud de hoy? What is the biggest challenge of today's youth? Okay. Para mí el desafío más grande de la juventud de hoy es todo sobre las redes sociales y más el bullying. Muchos jóvenes sufren de bullying, muchos jóvenes se están suicidando por el bullying. Y definitivamente tenemos que parar eso para que no vidas que de verdad quieren seguir adelante, quieren hacer una vida entera. Entonces no se deberían suicidar ni hacer nada porque lo están bulleando o porque creen que son menos. Por eso. Gracias. Presentando a La Habana. El acoso sexual hacia las mujeres ha sido noticias últimamente. ¿Cómo debería trabajar la sociedad para combatir esta situación? Sexual harassment towards women have been the headline on the news lately. How should the society work to combat this situation? Buenas tardes. Creo que la sociedad para combatir lo que es el acoso sexual hacia las mujeres, deberíamos las mujeres tomar cargos en la política. Cada día probar más quiénes somos, aprobar más leyes contra lo que es el abuso sexual y cosas como esa. Gracias. Nuestra última concursante, Camagüey. Many children around the world have been affected by the changes due to COVID-19. What message would you like to give the people still coping? Muchos niños de todo el mundo se han visto afectados por los cambios debido al COVID-19. ¿Qué mensaje te gustaría darle a los que todavía están afrontando esa enfermedad? Gracias por la pregunta. Es una situación que hemos estado lidiando ahora durante ya 8 meses, por lo menos podemos decir. Este año no ha dado bien fuerte y el mensaje que puedo mandar es hacer lo mejor que pueda hacer es lavándose las manos, usando los tapabocas. Si estás enfermo, mantente en casa y hacer la cuarentena que tienes que hacer. Y
si sabes que tienes el sistema inmunológico comprometido y también eres enfermizo en diabetes o lo que sea, trato de mantenerte lejos de la gente, porque la gente, mucha de la gente no sabe cuidarse y eso te puede afectar a ti. Y si sabes muy bien que te puedes lidiar con caer con el COVID, mejor que te quedes en casa. Y para los muchachos, se van a llegar a curar, lo vamos a lograr. Todo, si ponemos un granito de arroz, todo lo logramos. Gracias. Ahora vamos a conocer las personas más importantes de esta noche, ya que tienen un trabajo bien fuerte. Nuestro distinguido panel de jueces. Tania González Terán, reina de belleza y modelo, nacida en Santiago de Cuba y reside en Miami, Florida. Con 30 años de experiencia como modelo, ha modelado para varias diseñadores internacional y ha representado a Cuba a nivel internacional como Miss y Mrs. Damos la bienvenida a Tania González Terán. Presentando Leonardo Figuerero, entrenador físico y especialista de nutrición. Leonardo ha entrenado varias reinas de belleza que han competido para los certámenes de Miss Universo, Miss Mundo y Miss Intercontinental. Aquí le presentamos Leonardo Figuerero. Ada Peralta, origen de la República Dominicana y reside en Boston, Massachusetts. Ada Peralta es la representante de las líneas de los productos de cabello Monet y también es el CEO y la directora del certamen Miss República Dominicana USA. Marcelo Modesto Rodríguez García, nacido en Brasil y reside en Houston, Texas. Marcelo es fluido en varios idiomas como el inglés, español, portugués y también está aprendiendo rápidamente el francés y japonés. Como fundador y director ejecutivo de Universal Mrs. Media, el señor Modesto ha brillado cobertura en personas y en líneas de varios concursos de belleza como Miss Brasil, Miss USA, Miss Universo, Miss Mundo, Miss Earth y Miss International. Y hoy por hoy es el director de su propio certamen Miss Supreme America. Rogelio Morales, origen de Puerto Rico y reside en Boston, Massachusetts. Maquillista profesional, ha trabajado con varias líneas reconocidas como Estee Lauder, Lancôme y Makeup Forever. Y hoy por hoy acaba de lanzar su propia línea de cosmético, Roger Beauty. También ha trabajado profesionalmente con varios certámenes de belleza como Miss Puerto Rico, Miss Florida USA y hoy por hoy es el fundador del certamen de belleza Miss y Mr. Ultracontinental. Bienvenido, Rogelio Morales. Presentando nuestro último juez, Dr. Carlos Morales. De origen cubano y reside en West Palm Beach, Florida, obtiene su doctorado en cirugía dental de Northwestern University en Chicago, Illinois. El Dr. Carlos Morales trabaja como dentista general en el Centro de Florida Community Health Center. También ha trabajado en varios años en el mundo de los certámenes de belleza con varias candidatas que han competido en certámenes como Miss Universo, Miss USA y Miss Mundo. Vamos a darle la bienvenida al Dr. Carlos Morales. Hola, soy Jasmine Liz Martinez. Me gustaría comenzar esta pasarela dándole gracias a Dios por todas las bendiciones y las nuevas experiencias. Hoy, por primera vez, alguien muy especial para mí no se encuentra físicamente en el público, pero sé que desde el cielo siempre me acompañará. Gracias, abuelita, por siempre estar conmigo, por todos tus consejos y tu amor. Quiero darle las gracias también a mi incansable mamá y maestra por guiar mis pasos y caminar siempre a mi lado, a mi hermano y a mi papá por su apoyo y amor incondicional para que yo pueda alcanzar con éxito cada meta, a mis profesores,
familiares y amigos, gracias por sus buenos deseos y sus constantes muestras de cariño. A mi directora Fátima y su esposo Jorge, quiero decirles que este ha sido un año inolvidable y todavía no creo lo rápido que pasa el tiempo. Gracias por su dedicación, profesionalismo, por confiar en mí y darme esta gran oportunidad. Yo estoy feliz y súper orgullosa de ser parte de la historia de esta organización, como la primer Miss Junior Cuba US. During this year, I had the opportunity to continue representing the Cuban culture and tradition in our community. I shared new experiences with my sister queens, and together we made unforgettable memories. I am thankful to our photographer, George, for the support and amazing pictures, and to all the sponsors for opening new doors. A las nuevas reinas, les comparto esta reflexión. Ser reinas de belleza es mucho más que ganar una banda y una corona. Ser reina de belleza es compromiso, dedicación y entrega. Es poner el corazón al servicio de tu comunidad. Estudien, supérense y aprendan algo nuevo cada día. Recuerden que la belleza interna es eterna. Mis mejores deseos para todas ustedes y miles de bendiciones en esta nueva etapa de la vida. Con amor, Jasmine Liz Martinez, Miss Junior Cuba US 2019. A year ago, I embarked on my journey as Miss Cuba Teen USA 2019, and I literally did not sleep that night. This was definitely an opportunity to serve and to grow into the best version of myself. I have created so many amazing memories with the best sister queens, from my New York trip to all of our amazing events. Thank you to my mom for always demonstrating wisdom, kindness, and resilience. You encourage me and strengthen me more than you will ever know. To my dad, thank you for always going the extra mile for me and always loving me no matter what. To my sisters, thank you for always supporting me and being there for me no matter what. I love you more than you know. Thank you to my amazing family for always supporting me even if it's not in person and on live stream. To our amazing director, Fatima, you have been one of the best directors I have ever had. Thank you for always giving us all of the amazing events you did. To my sister queens, I'm so happy I met all of you and grew the bond that we did. To my successor, enjoy every single moment you can, because this year will go by faster than you think. I am Veronica Delgado, signing off as Miss Cuba Teen USA 2019. Three words that I would describe as your reigning queen for 2019 would be honorable, meaningful, and exciting. As I look back at all the memories that were created, I have nothing but love and gratitude in my heart for this whole experience, and I will forever be thankful for every person that came my way, for every person that supported me, and everyone who I met. Although we all look beautiful tonight, we are more than our hair, we are more than our beautiful gowns, and we are more than our pearly white teeth. We are about reaching out to the community, making donations, and inspiring those around us to do things beyond themselves. I am a big believer that you should never stop doing little things for others, because sometimes those little things accompany the biggest parts of their hearts. I'm also a true believer that great things are done by a series of small things brought together.
My platform for 2019 was child care education. I have been a teacher for over 2 years, and children hold a very big spot in my heart because I believe high quality child care keeps children safe and healthy. In addition, it also helps children develop skills they need for success in the school and in their lives outside of school, socially, emotionally, and with communication. After all, these children are our future generation. If I could give advice to the girls competing tonight on the stage, it would be to remain true to yourself in all aspects. Represent your country with pride and joy, and give it your all tonight. Let's raise our voice together as a community. Let's create change for the better, and let's create a movement. I would like to thank my whole family for always believing in me and always supporting me. To the Miss Cuba organization, thank you for always believing in me, always supporting me, and allowing me this opportunity. I am forever grateful. Y a mis increíbles cubanos, gracias por su apoyo. Hashtag Yo Soy Cuba. Eres todo mi aspiración. Above all, I give all the glory to God, and I thank Him for this amazing opportunity and blessing in my life. Thank you to everyone that is here tonight. It has been an honor to be your reigning queen of 2019. From the bottom of my heart, thank you all. Gritando un poquito más.
Yeah!
Y la ganadora es Daphne Martínez. Bueno, bien.
Junior Cuba US y ha sido, hemos viajado a la Cachamba, a Ocala, representando el título. Y ha sido, ella y su mamá han apoyado tanto el certamen durante el año. Y entonces, ahora como tú estás de team, te vamos a presentarte como la Miss Team Arteco 2020. Get closer. Intercontinental Cuba 2018. Registraciones abiertas para el concurso de belleza Miss Cuba US. ¿Te gustaría ser nuestra próxima reina? Inscríbete ya, porque pudieras representar a Cuba internacionalmente.